¡Mando! ¡Lo lograste! Espero no nos hayan descubierto. Vayámonos de aquí. ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer, señor Perilego? Es la onceava vez que me preguntas lo mismo en los últimos 5 minutos. Pero yo tampoco sé qué vamos a hacer. Mis fuentes me informan que la ciudad es un desastre. Esa cosa está provocando estragos por todos lados. ¡Oh, no! Si tan solo mágicamente llegara Strange. ¡Oh, cielos! Este lugar luce bastante mal, Doctor Strange. Sí, lo puedo ver. Me pregunto qué habrá sucedido. Hasta puedo imaginar su dulce voz. ¿Será efecto de la gema? Porque yo también lo escucho. ¿Qué? A ver. ¡Strange! Perilego, ¿qué ha pasado? ¿Por qué luce todo tan mal? ¡Oh, gracias al Lego Dios que están aquí! ¡Necesitamos ayuda! ¡Me están preguntando a mí! ¡Ok, espera! ¡Necesitamos ayuda! Pero, ¿qué pasó, Perilego? Ok, aquí va la historia otra vez. ¡No, no, no! ¿Para qué se la cuenta? ¡Vayamos al grano! ¡Yo quiero contarla! ¡Aquí va! Hace días estaba tranquilamente en mi alcantarilla, cuando escuché a alguien llorar. Pero salí y solamente encontré tirado un hot dog. Entonces, me pregunté por qué tanto escándalo. En eso, el cielo se iluminó por un momento y cayó directo hacia mí un rayo de luz, un meteorito, que había caído en mi casa. Así que decidí guardarlo. Se veía muy especial, tenía un color ámbar rojizo muy raro. Tenemos una piedra mágica que tiene poderes. Oh, cielos, en efecto. Una gema del infinito. ¿Pero qué rayos? ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué no tenemos ninguna forma de comunicarnos entre universos? Creo que el único que podría tener algo así es Penny Simpson. ¿Eso es lo que ha provocado todo esto? ¡No entienden! ¡La realidad se altera! Entonces es la gema de la realidad. ¡No tengo ni idea de qué sea! El punto es que a nosotros nos estaba volviendo humanos. Y estaba cambiando la estructura molecular de todas las cosas. Es por eso que toda la ciudad es un desastre. Los balones cambian de forma. ¡Ayúdanos, Strange! Ok, nunca manipulé la gema de la realidad, pero he leído un poco al respecto. Creo que eso debió haber sido suficiente. ¡Oh! ¡Mi mano! ¡Por fin! ¡Gracias, Doctor Strange! ¡Le diré al alcalde de la ciudad que le haga una estatua! ¡Excelente, Strange! ¡Qué genial! Penilego, hay algo que debemos contarte. ¡Soy todo oídos! Hay una nueva amenaza. Todo el multiverso está en peligro. ¡Oh, no! ¿Qué sucede? Hay un ser llamado Galactus, que desea comerse todo el multiverso, todas las tierras y a todos los Pennywise. ¿Qué? ¿Comernos? ¿Literalmente? Creo que sí. ¡Oh, no! Pero bueno, estoy dentro. ¡Claro que sí! Excelente, porque es hora de reunir a todo el equipo. ¡Oh, genial! ¡Esto se va a poner bueno! Chicos, hay que apresurar los planes. Parece que Galactus nos está buscando, así que no tardará mucho tiempo en lo que llega. ¡Oh, cielos! Pennywise, ¿puedo llamar a un amigo? Ok. Vaya, parece que es momento. ¡Tú! ¡Casi nos descubren! Lo sé, ya no podemos ir tan lento. Hay que reunir a todos. El momento va a llegar. Ustedes dos, sería buena opción que traigan la caja. ¡Oh, no! El enfrentamiento final se acerca. Hay que estar preparados. Iré avisando a la Trinidad. ¡Hola, Pennywise! ¡Pennylego! ¡Hola! Pennywise, es hora. Sí que lo es. Es momento de llamar a todos.